Bueno, mirad, ¿os acordáis que hicimos el proyecto del hombre prehistórico? Pero antes explicamos un poquito cómo se originó, porque antes no había hombre. ¿No? Hombre que se case con hombre. Pues los hay. Hay hombres que se casan con hombres y mujeres que se casan con mujeres. Aquí vale todo. Bueno, el universo, antes no había universo, ¿sabéis? No había tierra. No existíamos. Mira, todo empezó como una especie de naranja. ¿Os acordáis? Pero vamos a ver. En este libro nos lo explica muy bien. Nos lo cuenta. Es muy bonito, dice. Mira. Hubo un tiempo en que todo el universo cabía menos de lo que ocupaba una naranja. No había estrellas, no había sol, no había luna. ¡Ah! Pero la naranja empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y cuando creció? Explotó, que se llamó el Big Bang. Vamos a explotar. Ese es un globo. ¡Toma ya! ¡Explotó! Mira, no, 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 dejadme a mí. Mirad, todas estas partículas empezaron a juntarse, a juntarse, a juntarse. Sí. ¿Y qué pasó? Dio origen a los planetas, al sol, a las estrellas, a la luna. Hay muchos universos, no solamente el nuestro. Bueno, mirad, ¿lo veis? Se llama el Big Bang. ¡Plum! Y dio, mira, se fueron juntando las partículas todas, ¿eh? Mira, y se fueron originando los distintos sistemas planetarios. Nosotros vivimos en, se llama, en la Vía Láctea o Camino de Santiago. Es nuestro universo. Y mirad, está ahí. Está formado por el Sol, que el Sol es una estrella, ¿eh? Grande, 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 grande. Y da calor. Pero claro, los planetas, los repetimos, a ver si nos los entendemos. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón ya dejó de existir. ¿Pero qué problema había? ¿Qué problema había con...? Pero cambió de casa. ¿Qué problema había con los planetas? A ver, ¿quién lo sabe? Yo. A ver. ¿Qué? Que unos, Carmen lo sabe, que unos eran muy... grandes, muy lejos del sol y hacía frío. ¿Y podía vivir ahí la gente? No. ¿Y otros que, Valentina? Que se quemaban. Otros estaban muy cerca del sol, entonces los se quemaban. El y otros estaban fríos. El único que sentía era la tierra. Muy bien. Entonces, al principio, ¿sabéis cómo se originó la vida? En el agua. Empezaron, pues, partículas así pequeñitas, luego empezaron peces, caracolas, empezaron... Ahí está Plutón. Bueno, una cosa. Empezaron a aparecer animalitos y de repente aparecieron los dinosaurios. ¡Oh! ¡Inmensos! ¡Grandes! Hicimos máscaras de dinosaurios. Vimos cómo vivían los dinosaurios, que nacían de los huevos. Había dinosaurios que comían hierba, pero esos eran peligrosos, pero otros comían carne. Entonces, claro, ¿nosotros vivíamos cuando había dinosaurios? No. Imposible, nos comerían. Bueno, muy bien. Pues, claro, la Tierra fue cambiando y murieron los dinosaurios. Entonces, volvió a aparecer
la vida otra vez. A través del agua, pues animalitos en el agua, pececitos, conchitas, animales que dijeron, a mí el agua ya no me divierte, voy a salir un poquito para afuera. ¿Lo ves? Mira, estaban aquí, aquí en el agua, y de repente alguno dijo, me voy para afuera, a ver qué pasa. ¿Eh? Ah, ¿y qué pasó? Pues, ¿aparecieron? ¿Qué animalitos aparecieron? Dinosaurios. No, los dinosaurios ya murieron. Monos. Monos, ¿qué más? Mamuts. Jirafas. Tigres. Bueno, de todo. Leones. Leones. Bien. En realidad. Jirafa. Bien. Hubo un señor que estudió mucho que se llamaba, ¿cómo verás? Darwin. Y él quería saber cómo nacimos nosotros. Y entonces... De los monos. Bien. Hizo muchas investigaciones y vio que nacíamos de los monos, concretamente de los chimpancés, que vivían en África. ¿Vale? Bien. ¿Cómo fueron evolucionando y cambiando? Pues mira, primero andaban así. Luego ya se fueron levantando un poquito. Luego ya fue el Homo erectus. Y luego ya el hombre más inteligente, el Homo sapiens. Mirad, la Tierra al principio estaba toda unida, se llamaba Pangea. Entonces, claro, los hombres al principio solamente comían hierbas, raíces y todas esas cosas. Luego aprendieron a cultivarlas. Y podían, claro, eran... nómadas, es decir, viajaban de un sitio a otro, tal como la Tierra estaba unida, pues no había problema, ¿vale? Pero descubrieron más cosas. Descubrieron tallar piedras y cosas así. ¿Y qué hicieron tallando las piedras? ¿Qué hacían? Tallaron piedras. ¿Y qué hicieron? Matar bichos. Bien, los utilizaron para matar animalitos. Bien, y entonces se convirtieron en hombres carnívoros, ¿no? Bien, lo que pasa es que comían la carne cruda, así, y no estaba nada rica. No, la verdad es que no. Entonces, ¿qué hicieron? Un día frotaron unos palitos y unas piedras. ¿Qué descubrieron? ¿Qué descubrieron? El fuego. ¡El fuego! ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Qué quema! Y sin querer arrimaron la carne y dijeron, oye, pues está mal. Y además con el fuego, ¿cómo, dónde vivían los hombres prehistóricos? En las cuevas. En las cuevas. No había luz. Y ahora con el fuego ya había luz. Y con la luz, pues ya no había animales que pudieran entrar en las cuevas, los asustaban. Como se hace el fuego, es así con palitos. Con palitos y con piedras, frotando. ¿Vale? Bueno, y hicimos muchas cosas porque los hombres de la prehistoria, pues después ya empezaron a comer, ya con carne, a cazar, ya con los huesos de los animalitos hicieron lanzas, también hacían collares para las mujeres. Las mujeres eran muy, muy, muy importantes. ¿Por qué? Contra más bebés. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para ver lo importante que eran las mujeres? Si nacían bebés. Déjame que tengo la chuleta que si no me acuerdo. Si nacían bebés. Para, claro, entonces le daban mucha importancia a la mujer y lo hacían en barro o en mármol o en piedra y era muy importante, hacían las Venus de la fertilidad. ¿Ese de quién es? Es de todos, es de todos. Que descubrieron dos, una en Austria, la de Wilder, y también hay otra, la de Brassenpoit. ¿No? Bien, el hombre siempre fue muy curioso y entonces descubrió el barro
y pintaban las cuevas. Claro, ¿había pinturas como hay ahora? No. No. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pinturas pues con barro, con flores de colores, con distintas tierras, e hicieron lo que se llama el arte rupestre, es decir, hombres cazando animalitos. ¿Ese de quién es? Es de todos. Bien, ¿y qué pasó? La más importante que encontraron está aquí en España, en Santander, que se llaman las Cuevas de Altamira. Y hacían vasijas que nosotros también hicimos para comer, para adornar. Las mujeres con los huesos también hicimos nosotros con los huesos, hacían collares, adornaban. Nos vestimos de hombres prehistóricos. ¡Es el Terea! ¿Qué más da si estáis todos aquí? Todos, todos estáis aquí. Bien, y cuando se morían... Cuando se morían, pues hacían una cosa que se llamaba dolmen, que los hicimos nosotros también, ¿verdad? El dolmen era para representar a la gente que se moría. Luego hay los menires, que es una piedra sola, y luego hay el cronets, que son varios menires en forma de círculo, que el más importante se encuentra en Inglaterra. En Galicia también hay dolmens, ¿eh? La Costa de la Morte. Sí. Y en Lugo también. Hay uno en Alai. Y hay otro en Sober. Sí. Y luego también había los petroglifos, que es decir, que pintaban en las piedras. Muy bien. Bueno, luego el hombre fue evolucionando muchísimo más y descubrió los metales, es decir, el oro, la plata, el hierro. ¿Cuándo acaba la prehistoria? La prehistoria acaba cuando el hombre empieza a escribir. Y vimos muchas cositas relacionadas con esto. Por ejemplo, eras una vez un hombre, ¿verdad? Vimos episodios de los dinosaurios, vimos, bailamos, somos trogloditas, ¿os acordáis? Sí. Bien, nos vestimos, nos disfrazamos. ¿Y qué más hicimos? Bueno, después vamos a comer carne, como hacían los hombres prehistóricos. Bueno, entonces de todo esto deducimos una cosa, y es que todos los hombres no somos iguales, pero sí que todos los hombres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. No es ser malo, es malo ser distintos. No, eso es muy bueno, porque cada uno aporta una cosa distinta. ¿Cómo se originaron las razas? Si todos venimos del chimpancé, se originaron pues en función de dónde vivíamos. Pues mira, la raza se originó en África, y entonces ahí, porque como quema mucho el sol, la gente es morena de piel, es negrita, y en América del Sur. Luego tenemos la raza amarilla, que es la china y toda en Asia, y la raza blanca, porque aquí no hace tanto sol, y sobre todo en los países nórdicos, pues la gente es muy rubia, muy blanca, con ojos claros, para que el sol no les haga daño. Es decir, que todos somos diferentes, pero todos venimos de la misma raza. Todos somos iguales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Todos iguales. Bueno, todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Y con todo esto, que vivamos nenos de friol, os